¿Cómo están? Salgo en un video de M. Clip. Soy Conejo. No grabo completo XD. Qué triste, pero salgo un rato siquiera XD. Del video completo en la descripción. Chao, disfruten del video. Nada más lo pongo así. Está así y está así. Ya, ahí está la partida y... es en el servidor de Asia, el que quiere, pues, se une y jugamos. Eso sí, cuando empiece la partida yo le voy a quitar esto de la pantalla para que ustedes no sepan si yo soy o no el asesino aquí, asesinos de asesinos o asesinazos. Jenny Alejandra Rojas, ¿qué opinas de The Old House? ¿Qué puedo decir? Está genial, o sea, de verdad. A mí me gusta The Old House. Siento yo que es muy parecido a Gravity Falls y es un poco curioso, ¿no? Pero para nada, o sea, es una serie muy original, muy bonita. Y claro, hay que admitir que es la primera serie animada de Disney Channel que tiene un personaje principal LGBTQ, ¿no? Porque si ya mi tía es lesbiana, Luz se confirmó que es bisexual, así que nada que ver, o sea, digo, más bien dicho, muy interesante ahí la situación, así que vamos. Así que nada, mientras juguemos, le voy a igual siguiendo leyendo los comentarios. Si que quieren que hablemos de alguna serie o película animada, solo pidan los comentarios. Diego Quesada, mi clip, dijeron que Jurassic World 3 Dominion se retrasa 2022. Creo que hablas de la del live action, ¿no? De esta nueva generación de live actions. Que si bien es muy interesante, a mí ya no me, ya sinceramente ya perdí el interés un poco por esa película. Tuvo su momento, obviamente, yo digo que está muy bien, pero para hoy en día ya no es lo mismo, según yo. Estoy muy viejo, entiéndeme, soy un poco viejo. Emmanuel Sebastián Ramos Condori, mi clip, ¿qué opinas de la serie Falacia Wonder? Esa sí no la vi, para qué mentirte, no la vi. Christopher Hernández, aquí en Honduras ya se está emitiendo la película de Ben 10. Qué curioso, ¿no? O sea, están adelantados, ¿no? Con una hora. Yo creo que es también por el tipo de horario, ¿no? Porque si lo van a poner en un horario para todos los países, luego va a haber niños que van a tener que esperar hasta las 8 de la noche, ¿no? Mira, estamos 10, uno más y le doy play. O mejor consigo una pregunta más y empezamos a jugar. A ver, Morena Vader, si tuvieras que cambiarte de país para vivir, ¿cuál sería? Esto es muy curioso porque he tenido la oportunidad de salir del país. Ahí está, ya somos 10. Mira, así va a funcionar esto. Le doy Star. Voy acá. ¿Dónde está? Y ahí está. Ese es el código para los que quieren jugar. Es el servidor de Asia. Mionflow48, ¿conoces Mob Psycho 100? Lo conozco de nombre y de vista, ¿no? O sea, sí sé que es un anime, sí sé que se hizo muy popular, pero yo no lo vi. Así que no sabría deciros si es bueno o si es malo. En mi opinión, es un anime bueno, pero no memorable, ¿no? No es de los que vas a recordar toda tu vida, pero ahí está. ¿Dónde estoy? Jenny Alejita Rojas, ¿qué opinas? No, Jenny Alejandra Rojas. Perdón, estoy un poco mal de la vista. Jenny Alejandra Rojas, un saludo para ti. ¿Qué opinas de The Old House? The Old House, un rato aquí le. Ya estamos 10. Le quito. Aquí está la clave del servidor para los que quieren jugar. Métanse ahorita. Sí, me encanta que sea así. Porque si bien las series de Cartoon Network, Disney, Nickelodeon tienen personajes muy empatizables,
con los que todos quisiéramos, nos podemos identificar. Como latinoamericano, a veces ves cosas que no te terminan de captar, ¿sabes? Por ejemplo, cuando ves, The Old House, ves ahí casilleros. Y ustedes saben que en Latinoamérica es raro que algún colegio tenga casilleros, mucho menos para todos los alumnos, ¿no? Eso es un poco raro. Mientras que en Juaco vs. Paco, hacer una serie netamente colombiana, netamente latinoamericana, estoy casi seguro que va a haber cosas que vamos a identificar, ¿no? Por ejemplo, una señora vendiendo tamales, una señora... ¿Sato? Le doy a estar y me apuro antes de que me dé. Espérate, ahorita pongo. Ahí está, los que quieran jugar, ahí están. Ahí está la clave. Yo creo que se apuran, lo logran. Lo que sí te digo es que hubo reacciones bastante divididas, porque muchos decían, ah, bueno, pero otros se quejaban de que podría pasarle a Soul lo que le pasó a Mulan, ¿no? Que fuera un producto que no recaudaba tanto por el hecho de costar mucho, ¿no? Porque no han aclarado si va a ser una película libre, ¿no? Que tú, teniendo Disney Plus, a huevo la vas a ver, o... Un rato, ya le di play. Que no sepan que soy. Ahí está. Así que por si lo quieren ir a darle like y enterarse de noticias muy curiosas de repente. Y también entre ustedes compartir alguna que otra noticia que se enteren por ahí. Ahí está el código de la sala por si quieren unirse también a Among Us, que estamos jugando. Y el servidor es hacia... Emanuel Sebastián Ramos con Dory. Mi clip. Yo odio Hora de Aventura y Un Show Más. Son muy para adultos, eso yo decía cuando tenía 6 y 8 años. Luego me gustaron porque entendí los chistes para adultos y también las diferencias, y me gustan. Créeme que no has entendido nada, pero sí, está muy bien para ti. Eso es parte de crecer. Mr. Galaxius Gamer, mi clip, juega a Among Us. Estamos jugando, pues ahí está la clave de la... la clave de la sala. Y el servidor es Asia, si quieren pueden unirse. Y la cosa es que cuando empiece le voy a dar, le voy a quitar la pantalla para que no sepan si yo soy o no soy el asesino, ¿no? Básicamente. Mira, ya pasaron el código. No es el código. Un saludo para Jericho 2.0 y Santino Marinelli. Wendy Castillo, mi clip, cambia de sala porque es muy difícil. No pueden entrar. Ya está la última sala, una última partida de esta sala. Y luego vamos a cambiar, porque si tal vez algunos quieren entrar y no les deja entrar los que quieren jugar. Entonces, salir de partida. Vamos a crear una nueva partida, igual en Asia, en la navecita, como tiene que ser, obviamente. Entonces, los que quieran jugar, este es el nuevo código en el servidor de Asia. A los que no hayan podido entrar al anterior. Y los que estaban igual, vénganse aquí, por favor. Emanuel Sebastián Ramos con Dorime Clip. ¿Sabes que las series antiguas como Rugrats tendrán una película live action de mezcla animación 3D? Algo por ahí estuve escuchando, pero no sé qué tan buena sea. Por ejemplo, también ahorita se supone que estaban trabajando en el live action, serie live action de Avatar, la leyenda de Aang. Pero los creadores de esa serie se salieron del proyecto porque dijeron, no, esto de aquí no tiene ni pies ni cabeza, yo de aquí me voy, no me hago responsable, no, algo por ahí. Entonces habrá que esperar. Armando, un rato. Sí, está bien. Armando Casas, clip, recientemente Comedy Central confirmó un reboot de Ren y Stimpy. ¿Qué opinas de eso? Una de las series animadas más polémicas de la historia de una generación de cristal. ¿Durará o será cancelada? Yo creo que va a durar, ¿sabes? O sea, si lo están haciendo, ay, ya se llenó. Así que vamos a dar play. Yo creo que va a durar, ¿sabes? O sea, yo sé que últimamente las... Elba García, un saludo para ti. Y un saludo para el hombre morado. Un rato le voy a dar aquí skin porque no sé quién es. A menos que alguien diga que era alguna víctima. Están actividades de bisexuales.
Solo un saludo para el conejo. Con mi click. Y nada menos que la tercera temporada de Kipo. La última temporada de Kipo. ¿Ustedes ven Kipo? Genial. Kipo y el área de los magnimales. De verdad, en mi opinión, la mejor serie del 2020. No hay más, va a ser, de verdad. Duró 3 temporadas, pero buen ritmo, buenos personajes, buena historia, y no sé qué desenlace tendrá, pero seguro va a ser muy profesional, muy jodido, muy bonito. Yo la voy a ver, me voy a hacer una ilusión gigante y luego tal vez le haga un análisis, pero va a estar genial. De verdad, me encanta esa serie. Armando Casas, ahora en octubre se estrenará un especial de Wolf, que se llama Wolf Walkers. Deberías echarle un vistazo, se ve muy prometedor. Sí, quería hacer un video, es más, quería hacer un video, y le voy a hacer un video el día miércoles, si mal recuerdo, está en mi lista. Es muy bonito, de verdad. Los que no sepan, Wolf Walkers es la primera película de Apple TV. No, está un rato antes de que se vea que soy o no soy. Ahí está el servidor, si quiere unirse. Creo que todavía hay alguien que podría llegar a tiempo, así que ahí lo tienen, 2 personas más. Wendy Castillo, mi clip, ¿qué continente es la sala de Among Us? Es Asia, Asia, servidor de Asia. Ankuni, esa serie de DC Super Hero Girls no me gustó. A ver, hay 2 de DC Super Hero Girls. La primera fue de 2017-18, que estuvo más o menos. Eso sí, yo te admito que no era buena. La gente, yo la veía más o menos por un poco el morbo, ¿no? Porque era bonito para las chicas. Pero la de 2019 me encantó, de verdad. Tiene buena historia, todo es coherente, hay bastantes peleas, villanos muy bien desarrollados, los personajes, todo bonito, de verdad. La última partida de esta partida. La última partida de esta partida, aquí está el código, si es que pueden entrar. Y luego, no hay problema, voy a hacer otra partida, ya va a ser la última, para que puedan jugar hasta el final del directo, ¿no? Pero ahí están. Por si alguien se quiere unirse, ahí está el código. El servidor es Asia. Asia, Asia. Es Dexter, mi clip, ¿cómo se puede jugar Among Us en PC o laptop? Me pasaron un link donde podía descargar el juego. Entonces sí, pues como yo el juego lo descargué y lo jugué, o sea, lo descargué y lo ejecuté, no sé. Es básicamente un programa, ¿no? Es un juego, ¿no? No sé cómo lo pueden descargar. Yo creo que en internet y en YouTube debe haber un montón de videos de eso. De verdad, un montón de videos, seguro que hay. Bueno, ahora sí, damos a la última partida y le quito para que ustedes lo sepan. Si los que quieren jugar a Among Us, pues vienen a esta nueva partida que voy a crear. Le vamos a salir. Es el servidor de Asia, por cierto. Y continuar. Next time. Servidor de Asia, y esta es la contraseña, así que ahí van, si quieren para unirse para jugar las últimas partidas de Among Us. Debo 25, ¿qué te parece? ¿Pareció la película de Ben 10? No la he visto, por eso estuve justo mientras estábamos aquí. Se estrenó en Bolivia, así que no tuve tiempo de verla, pero ahorita la voy a ver. Es lo bueno de esta época también, ¿no? Que si te pierdes el estreno, no hay problema, porque casi seguro que después la encuentras en internet, ¿no? Casi seguro, básicamente seguro que mañana va a estar en internet, así que ahí la voy a ver. A menos que siga el estreno, no creo, pero... Ivo Porras, Vipsy Pop dijo que en octubre, sí, básicamente en octubre se estrena el primer episodio y en el siguiente año la primera temporada, ¿no? Que primero van a ser 8 episodios y luego los demás, ¿no? Y todo gratis por YouTube, por cierto, ¿eh? Eso está muy genial, todo gratis por YouTube. Franco Rey, ¿dónde? ¿En Cartoon Network o dónde? No, por eso, en YouTube. Y supongo yo en otros servicios de streaming también, no sé cuál. Yo asumo más que nada Netflix, porque es el que acoge estas series.
Cartoon Network, no creo, pero tal vez HBO Max. HBO Max, por ejemplo, quiere meterle un poco de ganas a la animación, a productos originales, así que habrá que esperar. Que por cierto, ustedes vieron el video de ayer de la nueva serie de la creadora de She-Ra, ¿cómo se llama? Lumberjanes. De verdad, viendo el historial de la creadora y viendo cómo lo están anunciando, creo que esa va a ser la próxima Dollhouse o la próxima She-Ra y las princesas del poder, ¿no? En el tema de que va a ser una serie muy bonita de animación, pero también va a ser una serie LGBTQ, ¿no? O sea, va a haber personajes LGBT y muy establecidos también. Sotelo, ¿subirás las partidas en tu canal? No, simplemente aquí se queda en el directo, por si quieren venir a verlas. Yo no las puedo grabar porque estoy haciendo aquí el directo también. Pero si quieren verla, ahí pueden jugar. Manuel Sebastián Ramos con Dorimi Clip, ¿qué opinas de la película Trolls? Por si es bastante buena, la verdad. Trolls 2, me encantó. Los personajes, ¿no? El hecho de que están yendo en su misión y que cada vez que conocen un nuevo género musical, pues este les dice que el mejor es su género, ustedes nada que ver, ¿no? Y al final la idea es no juzgues solamente por un género musical, también juzga por porque todos tienen derechos a tener sus propios gustos musicales, y lo importante es vivir en armonía, ¿no? Eso es muy bonito, muy maduro también, por cierto. Ivo Porras, mi clip, ¿qué opinas de las películas homosexuales? Creo que nunca he visto una película homosexual como tal, mucho menos animada, para que te voy a engañar. Lo que sí he visto obviamente son, por ejemplo, series animadas, más que nada últimamente, donde hay personajes LGBT, ¿no? Homosexuales, ¿no? Por ejemplo, She-Ra, Kipo también tiene ahí por ahí a Benson, ¿no? Dollhouse, por supuesto. Entonces, básicamente es donde lo he visto. Para mí bien, ¿sabes? Porque finalmente la orientación sexual solamente es una orientación sexual, un tipo de gusto. Sí, creo que nadie más. Vamos a darle la prueba. Ahí estamos. Que no sepa la gente que se... Y aquí está la clave, la contraseña. Por si quieren jugar Among Us, esta yo creo que va a ser la última partida, porque solo tenemos 4 minutos más de directo, esta más, y nos fuimos. DJ Martín Cruz Studio, un saludo para ti. Emanuel Sebastián Ramos con Dorimi Clip, me pregunta, ¿por qué fue despedido el abominable hombre de las nieves? ¿Despedido? Ah, ya me acordé. Sí, por si no lo sabían, hay una teoría que está rondando por YouTube. Él te quiere responder a la pregunta de por qué en la película de Pixar Monster Inc. Pues el abominable hombre de las nieves es exiliado a la tierra, no a los Himalayas. Y la teoría más o menos dice que lo exiliaron por dos motivos. Uno, que era que hizo una falta grave, que fue abrir el correo de las personas, y otro que es porque es ¿cómo se dice? Tiene una enfermedad, no me acuerdo el nombre, pero es esta enfermedad que hace que la gente quiera robar sin control. O sea, no porque necesiten, no porque lo quieran hacer, simplemente porque no lo pueden soportar. Cleptofibia, algo por ahí se llama. Entonces supone que la teoría dice que el hombre de las nieves era cleptómano, y como le gustaba robar las cartas de Monster Inc., en un momento pues robó una carta que era muy reveladora, que tenía secretos de la empresa, ¿no? De que algo malo estaba por pasar, y tal vez no iba a decir nada, pero cuando lo atraparon dijeron, no, este güey sabe demasiado, hay que mandarlo al otro lado, ¿no? A la tierra. Falta uno más, voy a esperar un ratito más. Entonces, pues eso pasó, ¿no? Básicamente. Y por eso lo expulsaron al hombre de las nieves. Pero, escuché por ahí que va a haber una serie animada el próximo año de Monster Inc., pero que va a ser una secuela, o sea, va a ser el mundo después de Monster Inc., ¿no? Después de que cambiaron los sustos por las risas, ¿no? Todo eso. Y en esta nueva serie que va a salir el próximo año, que es solamente un rumor, todavía no hay nada oficial,
pero cuando haya yo le hago un video, no se preocupen, se supone que va a aparecer el hombre de las nieves, va a volver de su exilio y yo creo que nos va a explicar qué pasó, por qué lo votaron, si de verdad es criptómano o si lo votaron por otra cosa. Porque también es curioso que no haya intentado volver, ¿no? El hombre de las nieves. Porque se nota que puede volver, ¿no? O sea, Sol y Wazowski volvieron bien fácil, de verdad, bien fácil. Y el hombre de las nieves se quedó ahí años, décadas. Emanuel Sebastián Ramos, con Dory y Miklis, ¿sabes cuánto es el máximo de suscriptores que tiene un canal de 1 millón y nadie llegó a ese número? No veo bien tu número, creo que son 10 millones o 100 millones. Si son 100 millones, se supone que no ha llegado nadie todavía. Ah, no, espera, alguien llegó a ese número. Es ¿cómo se llama este güey? Hubo todo fue todo un movimiento, ¿se acuerdan? Fue con PewDiePie, PewDiePie. Le doy click. Última partida, jóvenes os. Y luego, todos a dormir. Ay, hostia, casi muere, casi. Hola, ¿cómo están? Salgo en un video de M. Clip. Soy Conejo. No grabo completo XD. Qué triste, pero salgo un rato siquiera XD. Del video completo en la descripción. Chao, disfruten del video.